Estos son los titulares en Hora 22. Aprueban proyecto para crear programa de seguridad vial en rutas rurales y extremas. Autor de la iniciativa, el diputado Iván Fuentes. Este viernes se licencian alumnos de cuarto medio del Colegio Santa Teresa. Finalizó Semana de la Pyme y Ferias Sustentables en Aysén y Coyhaique. Emporcha, Aguas Patagonia y Energía Austral presentan en Canal 11 Puerto Aysén, Hora 22. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Comenzamos a revisar informaciones día martes 10 de noviembre de este año 2015. De inmediato comenzamos a revisar informaciones que a diario son preparadas por nuestro departamento de prensa y que usted también puede ver a través de nuestra señal online www.canal11aysen.cl y a través de la señal del TV Cable SJ410. Vamos de inmediato a revisar informaciones. Aprueban proyecto para crear programa de seguridad vial en rutas rurales y extremas, una iniciativa del diputado por la región de Aysén, Iván Fuentes. La verdad es que las rutas peligrosas están en distintos puntos de Chile y los caminos, la carretera nuestra se ha ido arreglando y eso se agradece. Pero sin embargo los caminos transversales, los adyacentes siguen siendo rutas angostas, muy angostas, y en regiones como la nuestra, quiero decirlo potentemente, definitivamente hay situaciones complejas. La nieve, la escarcha, la lluvia. La escarcha hace resbaladizo los caminos. Tenemos curvas peligrosas que a razón de la dificultad geográfica no hemos podido romper toda la roca que pudiéramos. Por lo tanto, sigue quedando una curva peligrosa que cuando tú viajas te encuentras frente a frente con el que viene de allá. Para eso este proyecto está proponiendo tener espejos panorámicos, de manera que la gente no pase los accidentes graves que ustedes han podido ver en la región de Aysén y en otras regiones. Poder que nosotros también nos pongamos a toque con respecto de la situación que el mundo ha ido arreglando sus circunstancias de viaje. Cuando decimos en castellano y en inglés, cuando nosotros invitamos a la gente de otros países que vengan a ver la maravilla del sur, la maravilla de nuestro Chile, bueno, tener que la gente también poder ubicarse. Si nosotros tenemos solamente señalizaciones en castellano, aquellos que vengan de otra parte se les va a hacer complejo. Entonces lo que queremos es mejorar las rutas, estas curvas peligrosas, de manera que donde hay despeñadero, donde hay dificultad para poder viajar y viajar seguro, queremos que este proyecto tenga bien la presidenta recibirlo, recepcionarlo para mejorar la situación vial de nuestro Chile, para que no tengamos que lamentar grandes desgracias como las que han pasado. 150 metros de profundidad en un despeñadero, curvas muy cerradas y peligrosas, sumado a las condiciones climáticas. Estoy gritando porque hay muchos boches, pero no importa. La verdad es que podamos nosotros degenerar, señor presidente. Silencio en la sala, diputado Fuentes, puede continuar. Se pide silencio en la sala, por favor. Señor presidente, espero que esto, que no se escuchó en la sala, que lo escuche la presidenta para poder tener definitivamente buenas rutas en nuestro Chile. Muchas gracias. Este viernes se van a licenciar los alumnos de cuarto medio del Colegio Santa Teresa en nuestra ciudad. La nota con el director del establecimiento. Nuestro cuarto medio del Colegio Santa Teresa ya se despide de la comunidad escolar con una celebración que hacemos generalmente, en el que todos los cursos homenajean a este cuarto medio que sale a la vida ya, que bueno, que sin embargo es una salida del año lectivo, ¿no? Porque los chiquillos siguen acercándose al colegio, viniendo a ver temas de refuerzos para la PSU,
Y ya a fines de mes, principio de diciembre, están ya, como sabemos, la PSU, que es la prueba de fuego. Ellos se desconectan de la vida escolar para empezar a prepararse y mentalizarse para rendir su PSU. Así que, bueno, llegan a la alegría saber que llegamos a este momento culminante con ya esta generación, desde el año 2006, que el Colegio Santa Teresa viene sacando al mundo chiquillos de Aysén a la vida profesional, a la vida universitaria, con el orgullo de saber también tener entre la comunidad de Puerto Aysén odontólogos, nutricionistas que se desempeñan en nuestra comuna como profesionales formados en las aulas del Santa Teresa. Así que hoy día, como le contaba recién y como usted lo señalaba, nos acercamos ya a esta despedida emotiva de esta generación que pasó 14 años con el colegio y que de alguna forma marcan la semilla de lo que es el Santa Teresa para la comuna. ¿Cuántos son los jóvenes que se licencian? Es un grupo de 17 alumnos, es un grupo pequeño, pero en general nuestro promedio de alumnos por curso en enseñanza media es de 20, 22 alumnos por curso. Es dentro del promedio de lo que nosotros anualmente sacamos como generaciones de exalumnos. Enfrentado al desafío, por supuesto, de incrementar el número de alumnos. Ya sabemos que el siguiente año vamos a tener un número de mayor de 20 alumnos en cuarto medio. Lo que nos permite también responsabilizarnos por resultados efectivos, por resultados que tienen un correlato después cuando los chiquillos dan su PSU y eligen la carrera que quieren para su vocación. Así que tenemos en ese sentido este número de alumnos que se egresa, que sale ya de cuarto medio. Bueno, le contamos que finalizó la Semana de la PYME y Ferias Sustentables en las ciudades de Aysén y Coyhaique. Diversas actividades se desarrollaron este fin de semana en la ciudad de Coyhaique, encabezadas por el intendente regional Jorge Calderón Núñez. Una de ellas fue el cierre de la Semana de la PYME, en donde la primera autoridad destacó el trabajo ejecutado con el objetivo de poner en valor las alianzas estratégicas entre el mundo público y privado, acciones vinculadas a la agenda de productividad, innovación y crecimiento del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y esta Semana de la PYME se vincula mucho con lo que estamos haciendo de los barrios comerciales. Tenemos 60 barrios comerciales en todo Chile y en nuestra región tenemos focalizados dos, uno en Coyhaique y otro en Aysén. Y la idea es precisamente generar estas alianzas estratégicas, trabajar en conjunto, que los distintos locatarios se conozcan, generen intervenciones en conjunto, pero lo que a nosotros también nos interesa es poder fomentar y articular que la ciudadanía haga uso de estos espacios y por eso estamos trabajando de esta forma. Aquí es importante la labor que hacen los municipios, los locatarios, la sociedad civil, las organizaciones, las cámaras de comercio, de turismo, etc. Felipe Klein, director del Servicio de Cooperación Técnica, destacó las acciones del programa Barrios Comerciales, cuyo objetivo es dinamizar tanto la gestión comercial como el entorno urbano de dichos barrios. Bueno, en conjunto con el Ministerio de Economía, ya todos los servicios integrantes del Ministerio, hemos realizado un sinfín de actividades dentro de la Semana de la PYME, que fue la última semana del mes de octubre, y consideramos igual la primera semana del mes de noviembre. ¿Para qué? Para que se dinamice más el barrio, donde mezclamos el programa Barrios Comerciales, un programa que está dentro de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, el gobierno de la presidenta Bachelet, introducimos en estas actividades del barrio de la Semana de la PYME para poder dinamizar mayormente el comercio y con el fin que le vaya bien a los locatarios que puedan aumentar sus ventas. Rodrigo Mancilla, de Aysén Patagonia Tour, destacó la oportunidad de participar en las actividades vinculadas a barrios comerciales en la Semana de la PYME, pues permite poner en valor el trabajo que se desarrolla en el territorio. Para nosotros como locatarios del centro de Coyhaique es fundamental darle color, vida a nuestro barrio comercial. Estamos muy contentos de todas estas iniciativas que se están haciendo. Es un gran desafío para nosotros como empresarios y instalados en el centro de Coyhaique entregar una buena oferta, una oferta de seguridad, un color vivo a nuestro barrio comercial. Por eso nos hemos reunido y hemos encontrado un gran apoyo del Estado en este caso para poder darle valor a nuestro barrio. Luego en la Plaza de Armas de Coyhaique se realizó la sexta versión de la Feria de Desarrollo Sustentable, ocasión a la que a través de la instalación de stand informativos se buscó promover acciones que tengan como fin educar a la comunidad respecto a esta temática. El desarrollo sustentable es el tipo de desarrollo que permite asegurar la calidad de vida de las generaciones actuales sin poner en riesgo la capacidad de las futuras generaciones de asegurar su propia calidad de vida.
es un equilibrio entre el desarrollo económico, social y cuidado del medio ambiente. Jimena Silva Huerta, seremi de Medio Ambiente Subrogante, relevó la ejecución de esta sexta feria, pero además destacó la reciclatón y el compromiso de la ciudadanía con el desarrollo sustentable. Estamos muy contentos como seremi de Medio Ambiente de hacer este tipo de actividades en conjunto con instituciones públicas y privadas. Y además estamos muy contentos por la aceptación de la gente de esta reciclatón que nosotros le hemos llamado, porque ya llevamos más de 3.200 pilas que van a ir a un destino más sustentable, a un relleno, una planta de tratamiento de estos residuos peligrosos, y también hemos tenido muy buena aceptación con el reciclaje de botellas y latas de aluminio. Pía Santelices, integrante de la Mesa de la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable, valoró el trabajo colaborativo intersectorial que las entidades públicas y privadas realizan en esta temática. Es importante porque es una instancia en que toda la población se vuelca hacia la plaza y podemos nosotros dar a conocer cuál es nuestro aporte desde los servicios públicos hacia el desarrollo sustentable y cuál es el aporte desde los privados hacia el desarrollo sustentable. En la oportunidad, grupos de familia disfrutaron de la feria y entregaron en el punto limpio habilitado pilas, botellas plásticas y latas de aluminio, elementos que serán recolectados y dispuestos de manera adecuada, en el caso de las pilas gracias a un convenio que se realizó con Adelaicén, y las botellas plásticas y latas de aluminio por Reciclajes Martino de Puerto Aysén. Y ponga mucha atención al siguiente video que vamos a entregar en nuestro espacio informativo. Tiene que ver con este desafío que hace una joven deportista chilena, nadadora extrema de aguas abiertas, que desafió las gélidas aguas de Campo de Hielo Sur del glacial O'Higgins. Pasamos a revisar entonces este desafío extremo de esta nadadora chilena. Hay que ser bastante valiente para ese desafío entonces que realizó esta joven nadadora chilena. Bueno, le contamos que Miguel Flores es un joven santiaguino que por estos días está realizando una representación de una estatua viviente. Seguramente usted lo ha visto ahí en calle Sargento Aldea. Vamos a revisar a continuación la nota que realizamos junto a Miguel Flores, que nos da a conocer entonces cómo nace este arte, especialmente de poder entregar lo que hace bastante tiempo le ha permitido también realizar en otros países, gracias a esta estatua viviente.
Muy bien, vamos a conversar con Miguel Flores, estatua viviente, que se encuentra en Puerto Aysén, para que nos cuente un poco cómo nace esta expresión, principalmente de poder alegrar también a la gente en la región de Aysén. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días a toda la gente de Aysén. Mi nombre es Miguel Flores, represento a un corsario y vengo a dar un poquito de alegría a Aysén y a los pueblos recientes. Y él, cuéntanos un poco cómo nace esta iniciativa de estar en Aysén, lo que tú representas, que es un corsario, tu vestimenta también, y cómo lo recibe la gente. Aquí me ha recibido muy bien la gente. ¿Cómo nació de mi persona venir para estos lugares? Es que son muy pocos los artistas y son contados los que llegan a este lugar remoto. Y una de las cosas bonitas que fui el primer artista en llegar de mi categoría para el verano pasado a Puerto Cisne. Sí, fui el primero y no sé si hay otra persona como yo, pero ha sido primero. Lo que tú tratas de representar precisamente cuando la gente deposita una moneda, que es el arte que tú haces, principalmente, ¿en qué se basa? Lo que se basa en la actitud del personaje, el representar al personaje. Lo que pasa es que hay muchas personas que confunden la estatua viviente con el mismo, y no es lo mismo. Que el mismo es una persona que solamente se pinta alrededor de la cara y chacotea con la gente, y la estatua viviente es aquel personaje que se queda quieto como estatua, como yo, y que representa un personaje histórico. ¿Cómo interactúa con el público? ¿Sí? Solamente cuando me echan la moneda. ¿Cuánto tiempo más o menos que al momento que depositan una moneda tú interactúas con la persona? Depende del público que esté en el momento. Que si hay una sola persona, ahí interactúo poquito. Pero si hay como 6, 4, 5 personas, ahí tengo que interactuar un poquito más. ¿Cómo te va con esto? Mira, yo soy bien honesto, hay días que me la puedo llevar toda, como dice el buen chileno, pero hay días que la puedo sufrir también, así que hay días que me ha llegado a ganar buenas lucas, como hay días que no. ¿Cuánto más o menos ha hecho día bueno? Mira, yo soy honesto, hay días que yo me puedo sacar la ñoña toda la mañana por 3, 4 o 5 lucas. Pero hay días que me saco la ñoña toda una mañana y me gano 20, 25, depende. O sea, deja su buena luca, ¿eh? Hay días que sí, hay días que no. La vestimenta, la caracterización de usted, ¿qué material usa para la cara? Ya, el secreto del maquillaje son artesanal, pero no voy a decirlo. La característica, porque hay niños que son alérgicos y hay gente que le echa y se puede intoxicar. Entonces, eso no voy a decirlo, pero sí lo que voy a decir, que son los trajes son elaborados, son de género común y corriente, y uno mismo lo elabora a base de agua cola fría, ya, y se le puede echar óleo, como también se le puede echar esmalte sintético a la ropa, para que parezca como cuero. Y mientras pasa la gente, ¿tú estás escuchando música acá? La realidad de las cosas, yo me pongo el audífono, ya para hacer oídos sordos. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares de Chile, tanto de Chile como afuera del extranjero, que yo conozco desde Argentina hasta Colombia, que te pasan insultando. Entonces eso me daña psicológicamente. Entonces yo, para no escuchar y no hacer el caso a esas personas, prefiero ponerme el audífono y solamente escucho la moneda cuando me la echa. Estoy tan acostumbrado al sonido de la moneda que ya cuando estoy con los audífonos yo escucho igual. Los billetes no suenan, pero... Es que lo que pasa es que genera la sombra. Entonces, al echarlo, casi siempre uno hace esto y lo echa. Eso es lo que pasa. O simplemente estoy con las manos tiradas y la gente me lo deja entre de las manos. ¿Hay gente que echa lucas, sí? Sí, me han echado hasta 10 lucas. Hasta 10 lucas, y una sola vez
una sola vez, me echaron $40. Sí, una sola vez. Eso lo máximo en... ¿Dónde fue? Eso fue en Antofagasta, hace 2 años más o menos. En ese tiempo estaba como a $530 más o menos. ¿Esto te ha servido para conocer Chile y también, como decías tú, otros países? Sí, conozco Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador y Colombia. Miguel, que te vaya bien acá en Puerto Aysén entonces, y vamos quedando un rato aquí observando cómo la gente también participa contigo. Muchas gracias, vengan a verme, voy a estar hoy día y mañana también. Aquí mismo. Bien, y los días martes tenemos el compromiso de entregar una cápsula del Departamento de Educación Municipal que tiene esta vez relación con el premio que van a recibir el próximo día 2 de diciembre en la capital de nuestro país. Director y alumnos también de la Escuela Litoral Austral de nuestra ciudad por sus destacados resultados en el CIMSE, un premio que entrega la revista ¿Qué pasa? Una importante noticia recibió la comunidad educativa de la Escuela Litoral Austral de Puerto Aysén al ser reconocida por revista ¿Qué pasa? Con un premio que destaca las buenas prácticas docentes. Este reconocimiento, denominado Supérate, es impulsado por revista ¿Qué pasa? INACAP y APTU Chile y se entrega desde hace 3 años como una forma de reconocer el avance sostenido en el sistema de medición de la calidad de la educación, CIMSE, de cuarto básico entre los años 2009 y 2013, requisito que la Escuela Litoral Austral ha logrado destacando a nivel regional como el establecimiento que mayor avance ha tenido en materias de currículo escolar, por lo que el trabajo de esta escuela formará parte de una edición especial de revista ¿Qué pasa? Que circulará la primera quincena de diciembre, a lo que se suma un galardón que recibirán el 2 de diciembre en Santiago.
Respecto a cuál ha sido el secreto del éxito que los ha llevado a hacerse merecedores de este premio, el jefe de la Unidad Técnica Pedagógica de la Escuela Litoral Austral, Omar Villegas, señaló. Bueno, para nosotros como comunidad educativa fue una gran sorpresa, ya de que la revista Que Pasa, una revista de prestigio nacional, no haya hecho este reconocimiento por nuestros resultados. Tener en cuenta que la revista trabajó en base a los resultados del quinquenio 2009-2013, ¿ya? Y en eso fuimos evaluados como la mejor escuela de la región. Eso significa que el director del establecimiento, con dos alumnos, tiene que recibir el premio en la ciudad de Santiago el día 2 de diciembre, ¿ya? Tengo entendido que hay un pequeño reportaje en la escuela, en la revista, y desconozco si hay alguna sorpresa de otro tipo de premio. Ahora yo quisiera agregar que esto no es producto del azar, ¿ya? Esto es fruto de un trabajo, yo diría, mancomunado, sostenido y tal vez, lo más importante, perseverante en el tiempo, ¿ya? De todos quienes participamos en la unidad educativa, ¿ya? Y si yo tuviera que decir cuál es la clave del éxito de la escuela, te diría que tal vez nosotros como escuela asumimos que terminar un poco con este determinismo social o determinismo de cuna que llaman algunos especialistas, ¿no es cierto?, diciendo que los alumnos más pobres no aprenden. Ya para nosotros todo lo contrario, ese fue un gran desafío. Y hemos podido ver con claridad que nos ha dado resultados. Ya nosotros somos una escuela con 83% de alumnos vulnerables, que no es un porcentaje menor. Formamos parte de la educación pública, municipal. Entonces, para nosotros la gran satisfacción es por poder demostrar que los alumnos de la escuela pública y la escuela municipal pueden lograr mejores resultados. Quien fue parte importante del proceso de formación y aprendizaje fue la destacada profesora de la unidad educativa, Karina Rodríguez, quien nos comenta lo fructífero del compromiso docente y la cohesión del trabajo en equipo. Bueno, el esfuerzo radica, como lo dijo muy bien don Omar, en el cuerpo docente y también en la comunidad educativa. Nosotros creo 100% que mis colegas están muy comprometidos con la labor educativa. Nosotros sabemos a qué tipo de niños atendemos, niños vulnerables, sabemos que somos un colegio municipal, pero muchas veces eso para nosotros se queda de lado y estamos 100% conscientes que nuestros alumnos pueden aprender y aprender bien y aprender con calidad. Nosotros nos jugamos por entregar una educación de calidad buena aquí, en la jornada diaria, tomando muchas veces las falencias que todo colegio vulnerable tiene, y eso lo hacemos parte de nuestro trabajo, el trabajo en equipo de mis colegas. Trabajamos mucho en equipo, nuestra planta directiva nos da la posibilidad de crecer nosotros año a año. Tenemos la facultad, por ejemplo, de nosotros decidir, de acuerdo a lo que vemos que estamos más débil, en qué tenemos que perfeccionarnos. Y eso yo creo que ha sido un rol fundamental, que nosotros elegimos como consejo de profesores año a año en qué queremos capacitarnos. Desde que yo me integré a esta escuela, porque yo me integré justamente un año, el 2010, ha ido año a año. Por ejemplo, primero nos capacitamos en convivencia escolar, posteriormente en matemática, sucesivamente volvimos a tomar una capacitación de los maristas en convivencia escolar, y de ahí tomamos la capacitación del aptus, viendo las falencias que teníamos, matemática, ahora estamos con una de ciencia. Entonces todo eso a nosotros nos ha hecho crecer como colegio y poder entregar una educación de calidad. La Escuela Litoral Austral es un establecimiento de excelencia académica desde el año 2012, atendiendo a una población estudiantil de 465 alumnos, donde un 70% lo conforman niños con algún índice de vulnerabilidad. Claudio Porto, madre de Eduardo Ballesteros de sexto año básico, relató su experiencia en el colegio y se mostró muy contenta y satisfecha al ser parte de este proyecto educativo. Bueno, mi visión es más que nada el premio, tanto para los niños como también para el grupo humano, no solamente el equipo de trabajo que hay dentro de la Litoral. Yo acuso culpa porque en primera instancia subestimé
la educación en esta escuela por el hecho de ser municipal. Y me llevé una grata sorpresa. He visto del tiempo que llevo acá una gran preocupación del equipo, del grupo humano, de los profesores, que no va solo en lo educacional, sino también en preocuparse en la persona de cada alumno. Y este premio, yo en lo personal feliz, y como te digo, es el premio al esfuerzo del grupo humano que compone la Escuela Litoral Austral. Uno de los sellos de la actual gestión municipal en el ámbito educación es la integralidad, con lo que busca entregar diversas opciones para el desarrollo de sus alumnos, por lo que este establecimiento ofrece una amplia cantidad de actividades extraprogramáticas, tales como taller de periodismo, taller científico, orquesta latinoamericana, violín, taller de gimnasia rítmica y artística, teatro, futsal, ecología, inglés, informática, taller de ecología, identidad cultural mapuche y folclore, entre otros. Así lo enfatizó una de sus estudiantes, Paulette Andrade, de sexto año, quien agregó: este reconocimiento está dado por los alumnos, especialmente de mi curso, ya que somos uno de los que participamos en el último CIMSE del año 2013, y hoy en día es el sexto año. Lo tomamos con harto peso y nos gustó mucho que nos reconocieran como una de las mejores escuelas municipales de la región, ya que nosotros, yo destaco que aquí en la escuela los profesores son muy buenos, se preocupan siempre de que los alumnos rindan bien, traigan sus tareas, aprendan, explican hasta que los alumnos entienden, y también se preocupan harto por la formación valórica. Entonces eso nos ayuda mucho, yo creo que por eso es que tuvimos un muy buen resultado y cada vez hemos subido más en el porcentaje del CIMSE. Sin lugar a dudas, la Escuela Litoral Austral ha logrado plasmar su proyecto educativo a través de una variedad de iniciativas e intervenciones en diferentes ámbitos de la gestión escolar, centrando su principal foco en el mejoramiento de los aprendizajes. Se releva además el desarrollo del deporte, las artes y la cultura, ofreciendo así innumerables alternativas de crecimiento personal y social para todos sus alumnos y alumnas. Esta loable y difícil misión se concretiza fundamentalmente realizando un trabajo mancomunado entre docentes y estableciendo puentes de colaboración mutua con padres y apoderados del establecimiento. La educación municipal en Aysén ha logrado obtener reconocimiento por parte de la comunidad, gracias al esfuerzo y el trabajo que realizan a diario los equipos de las unidades educativas. Hoy destacamos a la Escuela Litoral Austral, una de las mejores de la región, que cumple a cabalidad con su eslogan, una comunidad para crecer.